Entonces, el nombre de la Guardia de la Sed, bajo las estrellas, le damos la bienvenida. Hoy nuestro vicepresidente va a dar una charla sobre la relación de San Martín Güemes y su visión conjunta. Esto en el marco del octavo febrero güemesiano, que después de 12 años que no se estaba haciendo, con una decisión de la Guardia hemos decidido el relanzamiento del febrero güemesiano, que la idea es honrar y festejar el natalicio de nuestro general. ¿Cómo? Dando disertaciones, charlas y distintas actividades para conmemorar el nacimiento del general. Hemos arrancado la semana pasada, el 13, con la primera charla. Ahora, el jueves 27 de febrero, la semana que viene, la señora Virginia Pastrana va a dar una charla sobre el Código de Honor y el Ejército de Observación del Alto Perú. El Código de Honor es el Código de Honor que implantó el general Güemes para todas las fuerzas de la provincia. Y el sábado 29 de febrero hacemos el cierre del febrero güemesiano, que me tocó a mí, Marcelo Ruibal, para hablar sobre mentiras y verdades sobre el general Güemes. En ese tema es el hecho de distintas versiones que se han dado sobre el general. Entonces vamos a tratar de desarrollar un poco para tratar de que quede claro qué es mentira y qué es verdad. Ahora los dejo en la compañía del señor Jorge Gianella, ya muchos lo conocen, poco hace falta presentarlo, es uno de los historiadores que tenemos en nuestra provincia y es un lujo poder presenciar una charla con él. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta casa también muy particular. Casa que encierra toda mi historia y que está muy bien desarrollada aquí en el Museo Casa Güemes. Bueno, el tema de hoy, yo no me quiero extender, no sé, la ciencia es cierta, cuánto dura, porque la terminé de armar ayer a las 2:30 de la mañana, así que no tengo muy claro cómo lo tengo puesto en la cabeza, así que voy a experimentar con ustedes. Espero que sea en el tiempo que tenemos previsto. En la historia argentina nos enseñan, yo generalmente lo digo lo que está ahí, no es cierto que sea ultra necesario. En la historia argentina nos enseñan a Belgrano, a San Martín y a Güemes de una forma tan separada que parece que vivían en distintos planetas. O sea, ni siquiera podemos considerarlos viviendo en el mismo tiempo. Y justamente eso es lo que nos hace que no tengamos una visión general de lo que pasaba. Parece siempre mucho más sencillo empezar a verlos a cada uno por su lado. Empiezo por San Martín porque voy a, si bien Belgrano hoy no va a entrar nada más que en una frase, creo que ya medio dormido la puse a la frase de Belgrano, pero Belgrano va a estar presente en este proceso histórico que vamos a analizar ahora. San Martín nace ahí en las orillas del río Uruguay, en Yapeyú. Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú. Su papá era el gobernador de las Misiones, no de la provincia de Misiones, sino de las Misiones, con la retirada de los jesuitas del territorio de América. España se ve obligado a generar un gobierno sobre lo que eran las antiguas reducciones y las antiguas colonias jesuitas. Entonces, bueno, le tocó a don Juan de San Martín hacer esa
Esa custodia sobre el río Uruguay, en realidad era el centro. Yapeyú por entonces era la capital de las misiones. Hoy uno pasa por Yapeyú y si no entra, no existe. Está el pueblo a un kilómetro. El que tenga la posibilidad de conocerlo es muy simpático. Nosotros hemos estado hace un par de años ahí en el regimiento de granaderos de Yapeyú. Hemos tenido la oportunidad de conocer Yapeyú y estar varios días ahí. Así que aquel que quiera y pueda conocerlo va a tener ahí una visión desde ese paisaje. Uno tiene a 300 metros, que es el ancho que tiene ahí el río Uruguay, lo tiene el Brasil. Todo eso eran las colonias que los españoles tenían que controlar con las misiones. No nos olvidemos que el nacimiento del virreinato del Río de la Plata es por el avance de los portugueses hacia el oeste. Como para evitar eso se hace el virreinato del Río de la Plata, que era demasiado extenso para la época. Muchas de las cosas que vamos a mirar parecen medias locas, ¿no? Pero no son nuestros tiempos. A veces miramos la historia con la visión del presente. Y hay que pensar que la inmediatez que hoy tenemos es un lujo que no existía en la antigüedad. A ver, en la época de la independencia, yo cuento como una anécdota, lo último que había que hacer cuando uno venía de Europa era comprar el diario. Eso les aseguraba estar en todas las tertulias de la ciudad de Buenos Aires cuando llegaran a América. Claro, por ahí el viaje duraba un año. Entonces, claro, uno llegaba con el diario con un año de antigüedad. Y no había familia importante que no lo invitaron a la tertulia para ver las últimas noticias. Entonces, con eso nos estamos dando una idea de que las noticias no eran tan inmediatas como lo son hoy. Hoy han pasado 5 minutos, la noticia ya no es noticia. El primer contacto de San Martín con el territorio de Salta es antes de nacer. Es este señor que tenemos ahí. El gobernador de Tucumán, don Jerónimo Matorra. Jerónimo Matorra era un personaje muy particular. Con este señor vino la mamá de San Martín, doña Gregoria Matorra, llegó con este señor. Fue un impulsor de una nueva forma de mirar el Chaco. Siempre se hacían incursiones extremadamente violentas al Chaco. Cuento otra anécdota, ustedes disculpen, yo voy contando lo que me acuerdo. Acá, a 2 cuadras de aquí, está la casa diaria Rengel. El río Los Sauces pasaba por hoy calle San Martín. Este señor Arias Rengel, que fue con este señor, don Gregorio Matorras, al Chaco, se trajo unos indios presos, prisioneros y esclavos, y para no mojarse las botas para ir a ver su huerta, así dice en sus documentos, hizo correr el río. Era más fácil. A pala y pico corrieron el río que hoy conocemos como río Diario. Por supuesto, después lo hemos ido corriendo más allá a medida que agrandaban la ciudad. Pero este señor fue el primero a pala y pico de correr el río Diario. Así que fijémonos ahí el poder que tenían estos señores. La visión de don Gregorio Matorras era diferente, Jerónimo Matorras era diferente. Él pensaba en un tratado de paz, pensaba en pacificar o conseguir el acuerdo con el cacique más importante del Chaco, en este caso Paiquín, para poder así tener un contacto con el indio y poderlo evangelizar y poder desarrollar lo que España quería desarrollar acá. Y bueno, fue uno de los impulsores de ese convenio con Paiquín. Aquí hay un cuadro del Museo de Bellas Artes, que es que está ahí atrás. Ese cuadro es el encuentro con el gobernador Matorras y don Paiquín. En este caso, permítanme, bueno, ahí el mapita
acá en el mapita, tenemos el lugar, en la Cangallé fue la reunión. Cuando uno ve, hay en internet, van a encontrar el diario de esta expedición de 1774. Es bastante interesante porque cuenta día a día cuántas leguas caminan, cómo hacen, por dónde van, por Macapillo, Talavera, nombres que no son a los salteños absolutamente conocidos, hasta llegar a la Cangallé, donde van a pasar casi 10 días con conversaciones para hacer este tratado que tiene 11 puntos muy importantes. En este caso de este cuadro, que pertenece a Tomás Cabrera, considerado el primer plástico salteño, tiene tres niveles que pueden verlos claros: el celestial allá con la Virgen, San Francisco. Ahí hace mención a un Francisco que no es el que dice los documentos de Paiquín y los documentos de Matorras. Ellos buscaban la advocación de San Francisco Solano, que ya habían dado por el Chaco, entonces era una figura que no le era indiferente a los indios de la región. El nivel del medio representa el campamento tanto de los españoles como el caserío indígena, y en la parte de abajo, que yo lo mostré en detalle hace un ratito, es el tratado con Paiquín y Matorras. Martín Güemes. Con respecto a San Martín, algo que, bueno, me imagino que han ido leyendo, pero algo que quiero destacar. A los 6 años se va a Europa y va a entrar en el Seminario de Nobles de Madrid. Ahí va a aprender francés, latín, va a aprender literatura griega, va a aprender lo que eran los clásicos, la geografía, o sea, va a tener un nivel de conocimiento intelectual muy importante. ¿Por qué destaco esto? Porque a Güemes le va a pasar de otra forma. La familia de Güemes era una familia muy particular, formada por el tesorero real, don Gabriel de Güemes Montero. En el casamiento, don Gabriel de Güemes Montero dice que él puede poner el magro sueldo de tesorero real y su intachable nombre. Era un hombre que su palabra era lo más importante que se podía conseguir. Y ese era el aporte que él hacía a la sociedad conyugal, y la mujer ponía la plata. Las mujeres de la época no heredaban, no podían heredar, heredaba el marido. Ella era descendiente de Argañarás, fundador de Jujuy. Tenían varias fincas, quizás las más conocidas sea el Sauce, el Bordo, o sea, son fincas hoy muy importantes también. De esta familia, el poderío que tenía el tesorero real era como el de la AFIP hoy. Sí, ustedes disculpen que los traiga al presente y solo con la AFIP, pero era así. No había documento que no llevara la firma del tesorero real. El tesorero real era aquel que decidía qué jefe era aprobado y que jefe no, por eso va a traer a Diego de Pueyrredón como jefe de la guarnición Jujuy. Va a decidir quiénes iban de comisión o no, o sea, la propuesta la terminaba decidiendo el tesorero real, que terminaba dando fe de lo que pasaba y firmando el documento. Güemes nace en esta familia de bastante poder político y económico, en donde la educación se realiza en la Casa de la Tesorería. Quizás el más conocido de sus maestros era Castro. Castro era un verdadero filósofo, era un hombre de mucho conocimiento, y tenía la posibilidad de conocer y tener un alto nivel de educación en todas las ramas que se les pueda ocurrir.
Inclusive hay documentos de la tesorería que están hechos de puño y letra de Martín Güemes. Por eso hay un trabajo del contador Carrizo que dice que una de las profesiones que hizo Güemes aparte de la militar fue la de contador, porque hay documentos en los cuales él maneja asientos de la tesorería y hace papeles correspondientes al trabajo de la tesorería. Aquí, en este documento nos plantea un poco, ahí abajo, ¿se ve el mouse? Sí. Ahí abajo tenemos agregado al cadete Martín Güemes. Este documento es de mayo de 1799. Güemes ingresa al ejército, al regimiento fijo de Buenos Aires, que en realidad estaba aquí, no es que se va a Buenos Aires, no, él ingresa al regimiento fijo de Buenos Aires en el tercer batallón, la séptima compañía, acá, en Salta. Va a desarrollarse las tareas de su rango de cadete, que cadete era el primer rango de oficial, digamos. Fíjense en este documento, tiene una particularidad, por eso lo pongo y a propósito. En la parte de atrás de este documento, en donde están las autorizaciones pertinentes, esto es la firma del tesorero real, don Gabriel de Güemes Montero, que tiene un parecido muy grande con la de su hijo, que, no sé si la puse o no, están en un documento las dos juntas, son realmente impactantes el parecido que tienen las dos en los firuletes, eso que se hace. Bueno, Güemes se incorpora en Salta. Es frecuente escuchar, Salta era la frontera norte. Eso es mentira. Esto, yo puse dos mapas ahí. En este mapa, ustedes van a encontrar las provincias. Y en este otro mapa, lo negro es lo que no se conocía. Era el territorio de los pueblos originarios. Eran los territorios en donde todavía no se había avanzado con la conquista española. Y ustedes observen que Salta era el centro del virreinato del Río de la Plata, no era el norte. Y les hago una acotación, si me permiten. Ustedes vean que aquí tenemos un poquito de costa sobre el Pacífico. No me quiero olvidar, porque capaz que después me olvido. En tiempos de Güemes, en la gobernación de Güemes, la intendencia de Atacama, que pertenecía a la intendencia de Potosí, pide pertenecer a Salta. Así que Salta tenía 400 kilómetros de costa sobre la costa pacífica. Y era bastante interesante porque había que recorrer a caballo. Así que lo que hoy nos cuesta ir a Iquique en auto y nos molemos para llegar a la costa pacífica, en ese entonces se hacía caballo por el camino del despoblado. Eso, después de la muerte de Güemes, vuelve a pertenecer a Potosí, y después, con la guerra del Pacífico sobre fines del 1800, pierde Bolivia su salida al mar, y es lo que aún hoy reclama la República de Bolivia. Acá tenemos la provincia de Salta del Tucumán. Como verán, tenemos Tarija también incluido en esta provincia de Salta del Tucumán. Está un poco hecha así para que se reconozcan las provincias como son hoy, digamos, ¿no? Esta es la intendencia de Salta del Tucumán. Intendencia en donde se desarrollan más de 200 combates por la independencia. Así lo puse, miren ustedes. Para 1805... Güemes es enviado a Buenos Aires para completar el conocimiento correspondiente a su cargo. Pero no solo va a ir él, sino lleva a su cargo a varios más, a cuatro más. Esos eran quienes iban a integrar una banda de música, como Güemes tenía conocimientos de música, como todo
aquellos que han tenido una educación privilegiada, tenían un alto conocimiento de música, así que él no solamente debía controlar a estas personas en su vida, si estaban bien alimentadas, si asistían a las clases, sino controlar el avance de su conocimiento. Así que Güemes se lleva a cargo, y aquí, que era lo que quería o les comentaba yo recién, firma de don Martín Güemes, que después la va a ir simplificando y se va a ir achicando y va a ir tomando otra forma, y abajo la firma de don Gabriel Güemes Montero Espada. Este es de 1805. Estos papeles que estoy mostrando están en el archivo histórico de la provincia de Salta. Como les decía, Güemes viaja en 1805 a Buenos Aires. Recordemos que esos viajes, hoy uno viaja en un coche semicama y llega muerto a Buenos Aires. Ese viaje se hacía, depende si iba en un coche veloz, como vendría a ser los cocheritos que teníamos nosotros acá, o sea, la sopanda de Belgrano que está en Luján, esos eran los coches ligeros. Eso les ponían así con viento en popa unos 3 meses para llegar a Buenos Aires. Si uno iba matando caballos, como lo hacía un chasqui, demoraba entre 20 y 25 días. De ahí viene la hazaña, el Guinness Record de Calixto Gauna en hacerlo en 8 días. Calixto Gauna se vende entero, como si fuera una momia, para que el traqueteo del caballo día y noche no lo desarme. Entonces, cada vez que llegaba una posta, lo bajaban de un caballo y lo subían a otro, porque los caballos eran de las postas. Entonces, el caballo corría hasta la otra posta y ahí lo cambiaban a otro caballo, y así hizo el viaje en 8 días y 8 noches. Lo que muchos no cuentan después, que llegó deshecho y vino en ese coche veloz en el que venía el gobernador Chiclana, y demoró 29 días en tratar de recuperarse para poder así volver a Salta. Entonces, esos viajes demoraban mucho tiempo. Yo suelo contar a los chicos jóvenes, hay muchas cosas que hoy tenemos como tradición. Ustedes saben qué pasa cuando se rompe un espejo. Dicen 7 años de mala suerte. ¿Es así o no? Sí, tal cual. Bueno, eso viene de esta época. Porque los espejos eran símbolos de poder. No era para mirarse. Para eso estaba la palangana. Uno se miraba la palangana y ya está. Los espejos eran símbolos de poder. Se ponían en la sala, en donde uno iba a recibir a la gente. Generalmente uno hacía un gran marco de plata, tallado, lo que se les ocurre. Enorme. Cuanto más grande, más poder. Pero después había que hacerlo el espejo. Entonces, se imaginan, iban en un carro tirado por bueyes de Salta a Buenos Aires, ponían 8 meses así con la fusta bajo el brazo, 8 meses, 1 año, después había que esperar un barco que vaya a Europa, y ese barco por ahí demoraba un par de años en llegar, había que ponerse en la cola para que le haga el espejo, cuando le hacían el espejo había que volver. Así que el hecho de que se rompa un espejo, uno dejaba semejante lugar en el comedor de la casa para mostrar el poder que tenía, no lo podía mostrar. Entonces, para eso eran los espejos, se hacían con nitrato de plata y valían una fortuna. 7 años. 7 años mala suerte. Güemes va a estar en las invasiones inglesas, se fue en 1805, va a estar en 1806 y 1807. En 1806 participa de la reconquista del 12 de agosto. Liniers le dice a usted que está siempre bien montado, vaya y dígale a Pueyrredón que ese barco nos está bombardeando. Y él fue y le dijo a Pueyrredón que le prestaron unos gauchos para ver qué hacía, y se metió en el río y capturó el buque inglés Justín o Justina, y es una hazaña que para nosotros es gloriosa, pero para los ingleses que le hayan tomado un barco a caballo ha sido
bastante desgraciado ese asunto y ha quedado siempre medio en tinieblas, ¿no? Con la documentación media escondida, para evitar semejante vergüenza de que no lo tomó otro barco, sino lo tomó un grupo de 30 hombres a caballo. Tomaron 100 prisioneros. Güemes va después de esa hazaña en el Río de la Plata, va a ser el primer gendarme. ¿Por qué? Porque le dan el control del contrabando inglés sobre el río Paraná y sobre el Río de la Plata. Ese andar en el medio de la noche buscando que no vaya a entrar contrabando inglés y cosas por el estilo, hacen de que él tenga problemas de salud. La muerte de su padre en Salta, más su problema de salud, hace que pida el traslado a Salta y se le va a conceder en 1809. Hablábamos de la inmediatez de la noticia. Ya había habido en 1809 una revolución de mayo, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca y La Paz, en el Alto Perú, que fue eliminada por los españoles. Al año siguiente sucede el 25 de mayo de 1810, me imagino que todos sabrán, alguna vez pregunté en un colegio qué había pasado de importante en mayo y me dijeron algo en el cabildo, eso fue el más aceptado. Después pregunté qué había pasado importante para la Argentina en el mes de julio y me dijeron la independencia de los Estados Unidos. Estoy hablando hace 15 años en el Colegio Nacional, hice una encuesta para eso, en caso me pegue un tiro después de la encuesta. No pregunto más. No, nunca más hice una encuesta. Bueno, la noticia con la inmediatez de la época llegó el primero de julio a Salta. Por eso los nombramientos, por ejemplo, nombraron virrey en el 1800 y el tipo asumía a fines de 1801. Y claro, ahí se enteraba. Bueno, eso era la noticia en esa época. Llega la noticia de la Revolución de Mayo. Güemes inmediatamente se presenta ante Chiclana y le ofrece un grupo montado de 80 hombres. Yo digo, eso y es menos que un fortín. Pero 80 hombres para una Salta que tenía 8.000 habitantes ya era un número diferente. 80 hombres montados era un grupo de élite y era sumamente peligroso para la época en combate. El cuerpo de élite era el cuerpo de jinetes a caballo. Se definía la batalla con los gente de a caballo. La mayor cantidad eran infantes y que se trasladaban caminando, así que miren si habrán caminado los españoles por este territorio que han estado luchando más de 15 años. Bueno, 1810, el grupo gobernante, la primera junta, le manda a decir a Diego de Pueyrredón, acá va a haber nombres en este periodo de la historia que nos van a chocar continuamente. Juan Martín de Pueyrredón, lo nombré hace un rato en las invasiones inglesas, Diego de Pueyrredón. Diego de Pueyrredón es el hermano mayor de Juan Martín de Pueyrredón. Él había sido desde 1790 jefe de la guarnición Orán. Después pasó a la guarnición Jujuy. Era un tipo muy vinculado al norte argentino. Diego de Pueyrredón recibe la orden de la primera junta de gobierno, aquella que gobernaba Saavedra, y le dijo, usted tiene que bajar y matarlo a Liniers y conseguir a alguien que evite el apoyo del Alto Perú a Liniers y que esto pueda ser la contrarrevolución. Diego de Pueyrredón tomó un hombre de su confianza, de su absoluta confianza, un tal Martín Güemes, y le dio la misión de controlar el contrabando entre el Alto Perú y el apoyo, o custodiar el apoyo de la contrarrevolución. Y Güemes partió a Humahuaca
en ese 1810, ahí se organizó, ahí recibió los ascensos. Mientras tanto, mandaron a Belgrano, al pobre Belgrano, que le han hecho hacer lo que nadie quería hacer, ahí lo mandaban a Belgrano. Nadie quería ir para allá, pero usted iba ahí, y lo mandaban a Belgrano. Lo mandaron al Paraguay, que el Paraguay era en ese momento la potencia de la época. Tenían fundición de armamento, que después de la guerra de la Triple Alianza la van a destruir, pero era la avanzada y tenía 3.000 hombres para pelear el Paraguay. Lo mandaron a Belgrano con 300 hombres que vaya a informar de lo que había ocurrido el 25 de mayo en Buenos Aires. Los únicos que apoyaron ese movimiento de mayo de 1810 fue la provincia de Salta, con el mensaje que mandaron con Calixto Gaula, y la provincia de Misiones. Algo recién hablé de las Misiones, así que bueno, esas son las dos únicas, todo el resto estaba en contra. Así que fijémonos ahí, ya tenemos otro contacto sin darnos cuenta entre lo que es San Martín y Güemes. Pero San Martín estaba en Europa en estos tiempos, no nos vamos a enredar. Al pobre Belgrano lo mandan al Paraguay, los paraguayos van a tener ahí varios combates, algunos exitosos, otros no, pero los paraguayos, dije, vaya, fume tranquilo que nosotros lo vamos a apoyar. Belgrano se fue y declararon la independencia en la noche del 14 al 15 de mayo de 1811. No apoyaron a nadie, se declararon libres y no lo jorobaron más, porque nadie iba por ahí, porque no podía pasar por Salta o no podían invadir y pasar por Buenos Aires. Entonces se mantuvo bastante al margen del Paraguay y la pasó bastante bien. Después le arruinamos la vida con más adelante en la historia, pero en ese momento no. Entonces, bueno, esa es una de las expediciones que se ordenaron. La otra fue a el Alto Perú, primero con Ortiz de Ocampo como jefe, que se queda en Santiago del Estero, después se va a Tucumán. Su segundo, Balcarce, toma el mando y va a ser acompañado con Castelli. Castelli y Balcarce le van a ahorrar a Diego de Pueyrredón fusilar a Liniers, así que no tuvo la necesidad Diego de Pueyrredón de bajar a Córdoba para ir contra la contrarrevolución. Acá voy a hacer una acotación. Hay un documento que dice: capturamos a un tal Reina, le dice uno de los documentos que podemos encontrar en la historia de Güemes. Dice: capturamos a un tal Reina con 100.000 municiones rumbo a Córdoba. Dije, Salta tenía 8.000 habitantes, la ciudad, para 1810. Fíjense lo que significaba 100.000 municiones para esa época. Yo les hago esas acotaciones un poco para que tengamos idea de lo que es dimensionar en esa época. ¿Qué hace Güemes? Güemes desde Humahuaca comienza a poner bomberos en lo que es el territorio enemigo. Había gente que la dejaban estar ahí porque no sabía leer ni escribir, entonces tenían la certeza de que no les podían producir ningún daño al español. Entonces, por ejemplo, había una señora, yo siempre cuento esta anécdota, por ahí me la han escuchado cientos de veces, había una señora que no sabía leer ni escribir y vendía pan en el cuartel general español. Estaban seguros que esa mujer no podía mandar ningún tipo de novedad. Entonces la mujer, mientras escuchaba y haciéndose la tonta, como un perro que ha volteado la olla, diría el dicho, nombraban uno y ella ponía un maicito en una bolsita que tenía entre sus ropas. Si ese estaba presente, iba a una bolsita. Si estaba ausente, iba a otra bolsita. Y le mandaba las dos bolsitas a Güemes. Él sabía cuántos había en total, cuántos estaban en el cuartel y cuántos estaban fuera del cuartel. De esos hay millones. Realmente son hermosos. Son hermosas las picardías, dejar adentro de un árbol. O sea, hay millones de picardías. En la guerra gaucha, en la película La Guerra Gaucha,
A Enrique Muñoz le hacen golpear una campana, eso era lo más burdo que se hacía en la época, pero era para avisar a las leguas, ¿no? Pero bueno, teníamos una gran cantidad de picardía para luchar contra el ejército poderoso español. Güemes va poniendo bomberos en el territorio español. Cotagaita, que ustedes lo están viendo ahí, Cotagaita se la atribuyen al ejército del norte, pero en realidad Cotagaita era una fortificación. El general Nieto, que era el jefe español, y su segundo, que era Córdoba, ven de fortificarse en Cotagaita, abandonan Tupiza y van a fortificar Cotagaita. Cotagaita tenía la virtud de estar entre dos cerros, tenía un río importante, entonces hicieron una zanja, pusieron artillería en los cerros, amurallaron entre los dos cerros, o sea, era una fortificación. Si uno ve lo que dice Miguel Otero, describe el combate de Cotagaita, y uno lo va a ver después en casi toda la historia de Güemes, lo que empieza a suceder ese 27 de octubre de 1810. Los historiadores de Buenos Aires van a decir que el necio aprende de sus errores, refiriéndose a Güemes con Cotagaita. Pero en definitiva, él sabía que si estaban adentro de la fortificación no le podían hacer nada. Entonces, ¿qué hace? Va, se tirotea, los provoca, está un rato ahí. Después se aleja un poco y se queda a la vista. Se mueve, como que los va a atacar, y así está 4 días. Hasta que Nieto le dice a Córdoba que salgan a buscarlo a esos que están ahí tratando de intimidar. Los van a perseguir, se van a tirotear un rato, van a volver a huir. Güemes siempre huye y se mantiene a la vista, dice Miguel Otero. ¿Qué sucede? Llegan a Suipacha la noche del 6 de noviembre. Los gauchos van a acampar en Nazareno. El gaucho tarijeño, jujeño y salteño, que era la famosa división Salta, y el español en Suipacha. En la madrugada del 7 de noviembre se produce la batalla de Suipacha, primera victoria de la patria. Yo tengo mi duda de que el gobierno, los integrantes del ejército del norte hayan estado realmente en Suipacha. Tengo mis dudas. Los heridos, los presos, todos son salteños o tarijeños. No hay nada que no sea de la división Salta. Pero supongamos que es así. Les agarra tanto miedo a Córdoba y a Nieto que huyen y abandonan Cotagaita, lo cual le va a costar el fusilamiento después, porque cuando los captura Balcarce y Castelli, que eran propensos a fusilar, los fusilan a los dos. Güemes se da cuenta de que había quedado libre el paso al Perú. Entonces les insiste, hay que perseguirlos, hay que terminarlos ahora, hay que perseguirlos, terminarlos ahora. Solución militar, lo alejan del ejército del norte, disuelven la división Salta y lo mandan a Salta de nuevo. Güemes se va a ir a Salta después de la batalla de Suipacha. Acá empezamos con las idas y vueltas de Güemes en el ejército. Lo van a volver a incorporar en 1811. Lo que va a suceder en 1811, Pueyrredón se lleva los caudales de Potosí, y venían muy, muy, muy regalados, huyendo de las derrotas que iba teniendo el ejército del norte. Después de Huaqui fue un desastre, y Pueyrredón, que traía el erario público de Potosí, se veía realmente complicado, porque él venía con la plata y el ejército español quería la plata. Entonces dice en un documento Pueyrredón que se le apareció Güemes a ofrecerle solamente los pechos. Y ahí hace una estratagema interesante. Vienen por la cañada, por la quebrada de Humahuaca. A la altura de Humahuaca van a desviarse, van a entrar por San Andrés,
y van a caer al Baritú. Hoy, en Mula, es un sendero chiquitito, angosto, que tiene 4.000 metros de precipicio. Yo me imagino que mucho no ha cambiado. Pero los pasa desde la Puna Jujeña a la selva Oranense. ¿No? Por supuesto, ahí ya no había forma de que los encontraran, así que desaparece Pueyrredón y el erario público de Potosí, que lo va a informar desde aquí, desde Cobos, en una carta al gobierno de Buenos Aires. Después va a volver a hacer el corrido del ejército Güemes en 1812 por Belgrano. Por eso no está Güemes ni en la batalla de Tucumán, ni en Río Piedra, ni en Salta. ¿Por qué? Porque él está rumbo a Buenos Aires, que va a llegar a Buenos Aires en enero de 1813, porque le dan la misión de llevarse a los prisioneros desde Córdoba, que entre paréntesis lo van a hacer renegar bastante, y van a estar Güemes y San Martín en Buenos Aires, todo ese 1813. A mí no me cabe duda de que ahí han podido hablar de muchas cosas. Dentro de las cosas que han podido hablar sería indudablemente del plan continental. San Martín había llegado en mayo de 1812, Güemes en enero del 13. San Martín contrae matrimonio con Remedios de Escalada de San Martín al poco tiempo de llegar. Dice que se enamoran a primera vista. Los Escalada y los Güemes, con los Bustillo, tienen una relación muy, muy cercana. Bustillo, la familia Bustillo y la familia Güemes son parientes. Todos vienen del mismo lugar de España, las provincias de Santander. Creí que lo tenía escrito ahí, pero veo que no. Vienen los dos de la provincia de Santander, todos en realidad. Don Pedro de Ceballos, el primer virrey del Río de la Plata, se trae a unos funcionarios españoles y a unos empresarios españoles de Santander juntos. ¿Quiénes son? Los hermanos Escalada, uno de ellos padre de Remedios, Bustillos y don Gabriel de Güemes Montero. Por eso, cuando en 1805 Güemes está en Buenos Aires, el que le paga los gastos, el que le da el dinero que le mandaba la familia y todo eso, es Bustillo. Entonces, indudablemente, tenían una relación de amistad con los de Escalada, y es ahí quizás en donde se hayan conocido. Te cuento que las dos casas de la época más famosa por las jodas, diríamos hoy, por las tertulias, son las de Margarita Sánchez de Thompson. Más famosa que Margarita Sánchez no había en esa época. Y la otra, la de los Escalada. Así que, o en una o en la otra, se habían conocido. Quizás ahí hablaron del plan continental. El plan continental, que tenía el primer paso, que era nada más y nada menos que cruzar los Andes, un segundo paso o segunda fase, que era atacar el Perú por mar, y la tercera y última fase, que era la maniobra sobre el Alto Perú, con Güemes avanzando con el ejército de observación y San Martín entrando en el ejército, con el ejército ya afincado en el Perú, entrando al Alto Perú. Eso que hablábamos recién, indudablemente lo deben haber charlado. El problema que tenía ese plan, que no era un plan nuevo, era un plan que ya había sido insinuado antes, era el paso por Salta. Salta era un nudo donde había tres caminos hacia el sur y dos hacia el norte, dice Luzzatto. Los caminos del norte, la quebrada de Humahuaca,
y el camino del despoblado, y hacia el sur el camino del alto, que sería lo que hoy son los valles calchaquíes, el camino del bañado, hoy el carril Huachipas, el sauce, la Candelaria, Tucumán, y el camino real, que era la vieja ruta 9, hoy va por la que será el Chamical, a pesar de que alguna vez un historiador amigo me dijo, no encuentro documentos que eso sea así. Entonces le hago caso a Ricardo Rojas, que dice que se iba de Metán al Bordo. Y digo, mira, los viejos eran viejos, pero no tontos. Si vos haces ese camino, cruzas tres veces el río Mojotoro. Si vos haces el camino, la Troja, el Chamical, la Cruz, la Quesera, no cruzas ningún río más que el juramento allá en donde se juró la bandera y se juró por Belgrano el 13 de febrero, obediencia a la Asamblea del año 13. Entonces, yo creo que ese, o sea, la lógica me dice que ese es el camino. Mucho de la documentación de la época se perdió con estos vaivenes de un periodo español, un periodo patriota, un periodo español, un periodo patriota. Era muy complicado tratar de mantenerla, si bien hay mucho, muchísimo, pero bueno. Van a venir San Martín y Güemes a Salta. Este cuadro es mentira. Qué malo que soy. Este cuadro es mentira porque ahí en el fondo acá tenemos a los tres. ¿Por qué es mentira? Porque se encontraron ahí en Yatasto el 20 de enero de 1814 el general José de San Martín y Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Ahí cambian de mano el mando del ejército del norte y se retiran a Tucumán. Güemes venía en camino. Güemes llega a Tucumán el 18 de febrero. Yo dificulto que este haya hecho un viaje en helicóptero hasta ahí y después haya ido a buscar su caballo. Bromas aparte. Bueno, aquí vamos a empezar la discusión con el San Martiniano. Bernardo Frías, en su historia del general Güemes, es decir, de la independencia argentina, en su tomo 3, dice: la trípode de la libertad de América tiene tres pilares fundamentales: Simón Bolívar, José de San Martín y Martín Güemes. Yo, como no puedo con el genio, tengo que averiguar qué pasaba con los tres en el mismo periodo. Simón Bolívar se va a exiliar en Jamaica. Jamaica, recordemos que era colonia inglesa, los ingleses estaban peleados con los españoles. Cuando se acomodan los ingleses con los españoles, le van a pedir a Bolívar que se vaya de Jamaica a Haití. Pero va a empezar a pelear por la independencia americana en 1818. Entre tanto, va a venir antes a hacer la libertad de los esclavos a lo que hoy es Venezuela. O sea, no participa por la independencia hasta 1818. José de San Martín se hace cargo, como veíamos recién, el 20 de enero de 1814. Por razones de salud se retira a Córdoba y en septiembre es nombrado gobernador de Cuyo y se va a Mendoza. Va a cruzar los Andes en enero de 1817, de enero a febrero de 1817. ¿Qué pasa con Güemes? Güemes es nombrado el 20 de febrero de 1814 jefe de la avanzada sobre el río Pasaje. Dice Zacarías Yancy que aquellos que lo sirvieron en la división Salta, aquella de Cota Gaita y Suipacha, corren a ponerse a las órdenes de él. Ustedes fíjense en cada uno de los puntos rojos, esos que hay ahí, son combates que se produjeron en el año 1814.
solo a título ilustrativo, no quería nombrarlos a todos, ahí está marcado en azul el Tuscal de Velarde. El Tuscal de Velarde está marcado porque es para mí el inicio del plan continental. En el Tuscal de Velarde, Güemes se enfrenta a Castro, le hace una trampa, una sorpresa. Ahí va a salir victorioso Güemes. Castro, que era muy pícaro, ya había ha sido gloriado en varias batallas. Castro va a verse muy complicado y San Martín va a ser un parte en el cual elogia lo que sucedía en el Tuscal de Velarde. Y yo creo que eso hace que se prepare el plan continental. Esto sucede el 29 de marzo de 1814. En 1815 está la batalla del puesto del Marqués. Si bien estos son los combates que da Güemes, en 1814 el ejército al mando de Rondó va a perder en Cuáquim, Sipe, o sea, tenemos un ejército perdedor continuamente, que es el ejército del norte, excepto Salta, Tucumán y Río Piedra. Después en las otras andamos mal. En 1815 un tal Martín Rodríguez, que lo debemos conocer, va al Tejar en Jujuy, y resulta que como buen militar, jefe de la avanzada, no pone en guardia la noche y es sorprendido por Vigil y va preso a Lima. Ahí los convence de que lo puede convencer a Rondó de deponer las armas y terminar la guerra de la independencia. Yo, y esto me hago responsable, creo que se estaban por dar vuelta los porteños. Yo creo que el gobierno de Buenos Aires estaba más preocupado, ya se estaba definiendo el sitio de Montevideo, estaba más importante hacer otra cosa, pelearse políticamente, que seguir con la guerra de la independencia. Yo creo que Güemes se apiola de eso y es nombrado gobernador de Salta el 6 de mayo de 1815. En 1816 no pasaba nada, teníamos reunido el Congreso en Tucumán y se producen estos combates contra Olañeta. Esto es solamente ilustrativo. 1817, ya lo voy a explicar, un poco más de combates. En el 18, fíjense que cada vez es más arriba, cada vez más cerca de la frontera con Bolivia, el Majujú y el que se ve, y el norte Salta, el que se ven con estos combates. En 1819, en el 20, que aquí vemos cómo ya son generales españoles a los que hay que enfrentar. Olañeta y Marquiegui eran nacidos en América, todos los otros ya eran españoles. Y comienza la guerra gaucha. El 14 es un año bastante complejo. Recién les contaba que se enfrentó en el Tuscal de Velarde Güemes. Y San Martín lo trata en esa carta que les decía, en el cual habla sobre el Tuscal de Velarde, lo trata como benemérito. Aquí el que empieza a huir, a salir de Salta, va a ser el brigadier Joaquín de la Pezuela. Al final, uno por ahí piensa que estos tipos, cuando se iban de acá derrotados, iban a salir, se iban a ir a Europa con miedo y se iban a ir horrorizados y que no pasaba más nada. Estos tipos fueron virreyes del Perú. Joaquín de la Pezuela lo ascendieron a virrey del Perú. Después, para que lo veamos claro, lo tengo en una de las últimas diapositivas. ¿Qué pasa mientras tanto en este 1814 al que yo hacía mención?
Habíamos estado en el sitio de Montevideo, ahí estaba el general Rondó a último momento, se peleaban por quién iba a estar en el momento en que se rindiera Montevideo. Guillermo Brown va a vencer en Montevideo el 17 de mayo de 1814 y a los pocos días cae la plaza de Montevideo. Se termina el famoso sitio de Montevideo. Acá hago una pausa. El combate de San Lorenzo del 3 de febrero de 1813. Si uno lo lee por Mitre o por otros autores, dice que el ejército español estaba cosechando sandía y melones para alimentar a Montevideo, que estaba sitiada por tierra y se proveía por agua. Y Buenos Aires estaba sitiada por agua y se proveía por tierra. Aquel que terminara ese sitio era seguro que era el ganador. Ahora yo digo, una flota con cañones, bandera, banda, 400 tipos que desembarcaron el 3 de febrero en las costas de San Lorenzo y cerca de Rosario, no venían a comer melones ni a llevárselo, que me disculpe Mitre, ¿no? Yo creo que venían a cumplir con el plan de Abascal. Abascal era el virrey del Perú, se había puesto en contacto con Carlota, la hermana de Fernando VII, que era la mujer del rey de Portugal. Se habían puesto de acuerdo en que iban a atacar desde Montevideo las tropas españolas reforzadas con las tropas portuguesas del Perú. Ese era el plan de Abascal. Del Perú iban a llegar a un sitio cerca del Rosario, cualquier punto de contacto con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Era al mando de Pío Tristán, capaz que les resulta conocido, y de ahí iban a ir y atacar Buenos Aires por tierra. Ese era el plan de Abascal. ¿Qué frustra ese plan? Ese plan lo frustra el combate del 3 de septiembre de 1812 en Río Piedras, que lo apió la Belgrano, que puede hacer frente en Tucumán, y va a ser la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812 y después la de Salta del 20 de febrero de 1813. Fíjense que entre tanto, el 3 de febrero de 1813, San Martín vence en San Lorenzo, que es la única batalla fuera del territorio de Salta del Tucumán por la independencia argentina. Es la que más al sur se da. Si no, no hubiera sido un combate importante, si es que era para capturar un tipo que se había bajado a recoger cosas de un convento abandonado. A mí no me cierra que se bajen con banda, cañón y todo a buscar sandía y melón. Pero bueno, esa es otra cosa. 14 de abril de 1815 se da el combate de Puesto del Marqués. A mí me causó mucha gracia cuando vi la estructura del combate de Puesto del Marqués. Para aquella época le dije había picado. Lo ideal eran los combates campales, las batallas campales. Yo cuando estoy en un colegio le digo a los chicos, como cuando no hay nadie, ustedes agarran las tizas y se agarran los tizazos. Eso es una batalla campal. Es decir, un ejército y otro en el campo de batalla, y de acuerdo a los desplazamientos que hagan, con las órdenes que se dan por bandera, En el momento del combate y los desplazamientos que se hagan, van a ser victoriosos o no. Todo lo que no esté planteado en el momento del inicio de una batalla campal se llamaba para entonces guerrilla, que no es el mismo concepto que tenemos hoy de la guerrilla. Por eso en los partes uno puede ver que dice: nuestras guerrillas llegaron a la batalla. No, pues no estaban en el momento en que comenzó la batalla. Bueno, me imagino que se han leído, Güemes es nombrado, Güemes, en el puesto del Marqués es muy simple, Güemes deja una emboscada, había tres caseríos,
cercanos al puesto del ejército español. Entonces, en el pueblo más, en el caserío más lejano, deja el grueso de los gauchos, en el otro deja un poco menos, y en el otro unos cuantos. Entonces va y los provoca en el cuartel general. Cuando salen del cuartel general, llegan ahí donde había unos cuantos, los persiguen los españoles y creen que han vencido en ese segundo lugar, donde había un grupo más importante de gauchos, creen que han vencido del todo a estos que habían querido emboscarlos. Entonces se apuran por darle alcance y caen en la verdadera emboscada, que era la que le habían preparado en el tercer caserío. Con eso, Güemes vence a los españoles en un puesto del Marqués. Cuando viene a Salta es nombrado gobernador el 6 de mayo de 1815. Yo creo, a ver, no vamos a ser tan ingenuos, de que votaban en la urna todos, no votaban 150 tipos que tenían el voto del cabildo. El pueblo les había pedido, yo creo que se habían dado cuenta que iban a quedar solos como quedaron al final, y que tenían que afrontar un Buenos Aires que se alejaba. Fue gobernador electo desde el 6 de mayo de 1815 al 17 de junio de 1821. En esto que venimos, hemos llegado a 1815, empieza el Congreso de Tucumán a funcionar. Ahí hay dos grandes ramas dentro del Congreso de Tucumán. Una que perseguía Moldes, un personaje de Salta, José de Moldes, un personaje de Salta poco conocido y que quizás habría que conocerlo un poco más, con un gran poderío económico, político y un carácter terrible. Solo por anécdota, para que veamos cómo era Moldes. Moldes en España, cuando Napoleón toma España, mandan un enviado, Pepe Botella, como le decían al hermano de Napoleón, manda un oficial francés, y este me empieza a burlarse ahí en el agasajo que le hacían en la corte española, se empieza a burlar de los españoles. Entonces José de Moldes, que era un tipo sencillo, se paró y le metió una piña y lo mandó al piso. Cuando estuvo en el piso, lo retó a duelo y lo mató al día siguiente. Por supuesto, fue preso después, se escapó disfrazado de mujer, o sea, un personaje muy interesante. Bueno, dentro de 1816, dentro del Congreso de Tucumán, había una facción pro Moldes, que era un modelo de país diferente al que somos, que era un modelo de país absolutamente independiente, sin tener ningún contacto o estar a medias con ningún país europeo. Y después teníamos la otra facción que manejaba Pueyrredón, que era más seguir la onda de estar con la protección inglesa, de tener un país un poco más dependiente de otras naciones. Juan Martín de Pueyrredón ganó la votación y se convirtió en el director supremo. Se va a encontrar con Güemes el 15 de junio de 1816 en el Fuerte de Cobos. ¿Qué le deja a cargo? Le deja a cargo la protección de la provincia y la protección del ejército, que estaba acantonado en Tucumán. O sea, garantizar en definitiva la independencia argentina. Aquí, para que tengamos algunas ideas, estos son los censos oficiales. Fíjense que la ciudad de Salta para 1814 tiene 11.000 habitantes, a la provincia unos 18.000. Esos son los valores que nosotros tenemos que tener en este momento presentes. ¿Qué pasa en 1816? En esta Salta, si bien este cuadro es posterior, ya lo expliqué el otro día. ¿Por qué tengo que hacer esto? Esta es la catedral, no me volví loco, hoy es New Time, en la esquina de Caseros y Mitre, la catedral antigua. Este es
La jesuítica. Claro, era la casa de la jesuítica. ¿La tiraron abajo en 1700? No, la tiraron abajo en 1881, se cayó sola. Cuando ya se inauguró la catedral actual. Este es el convento San Bernardo. Esta es la zanja del Estado. El shopping estaría por aquí. Este es el taganete de Tineo. Apenas se ve, yo no sé si ustedes alcanzan a ver agua ahí. Ese es el taganete de Tineo, hoy Avenida Belgrano. Esto que ven aquí era el campo de las carretas, en donde se preparaban esos viajes monstruosos de 8 meses, 1 año. ¿Qué pasa en 1816? En 1816 llega vencedor de Napoleón el mariscal de campo José La Serna e Hinojosa. Era un hombre que tenía una gran soberbia. ¿Se imaginan? Era veterano de la guerra napoleónica, venían vencedores de nada menos que el ejército francés. Venía con veteranos de guerra y él le promete al virrey Pezuela, no sé si le suena, hace un ratito lo nombré como jefe del ejército, le dice al virrey Pezuela que si las condiciones climáticas lo permiten, en 6 meses están en Buenos Aires. ¿Qué tal? No existía otra cosa para él que lo podría retener que la condición climática. Pezuela, que ya lo había sufrido, le dice, mire, tiene que tener cuidado con Güeme. Y él le dice que ningún así pueblerino podía vencer a su ejército. Va a entrar a una gran tortura que va a ser permanecer en el territorio de Salta del Tucumán. Güemes, sabedor de que en enero de 1817 San Martín cruzaba los Andes, tenía que retener ese ejército de 7.500 hombres. Salta tenía 11.000 habitantes. Tenía que retener esos hombres en territorio de Salta del Tucumán para que no se sumen en los que iban a combatir contra San Martín, o que no sigan hacia adelante y le caigan a San Martín por la espalda, que ese era el plan de Abascal. Abascal, cuando fracasa la primera parte, le dice, yo creo que es mejor que crucemos los Andes, ¿no?, y los sorprendamos por ese lado que nadie nos espera. Así que el plan continental no era una cosa tan descabellada, tan desconocida, pero había que hacerlo. Ese era el gran problema. Había que cruzar los Andes. Ustedes imagínense, en el cuadro anterior, yo tengo desde Yavi a Humahuaca, cómo descienden estos 7.500 hombres. Aquí en Humahuaca quieren diversificar la sorpresa o asegurarse que iban a poder llegar de otra forma. Cada una de esas espadas cruzadas son combates. Ustedes fíjense, ahí se dividen en dos grandes grupos. Este grupo venía con Olañeta, este grupo con Marchiegui. Aquí se enfrentan por primera vez a nuevas tácticas militares. Por ejemplo, ataque nocturno, por eso está el solcito y la luna ahí. Esto se lo choría Jorge Sáenz, así que cualquier hechura mal del plan se la critican a Jorge Sáenz. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Como no tienen posibilidad de enfrentarse 300 gauchos contra 7.000 tipos, que sería prácticamente una locura, no los dejan vivir, los atacan de día, de noche. Dentro de las tácticas más comunes, había que hacerse muerto. Entonces le habían enseñado al caballo a hacerse muerto. Rociaban con sangre el caballo para que dure la sangre de algún animal que habían carneado para comer. La sangre la metían en agua ardiente, entonces no se coagula. Entonces se echaban el caballo sangre, se echaban encima y se hacían los muertos. Como esta era la tierra del plata, el español creía que todo el que andaba por acá estaba lleno de plata. Entonces dejaba las armas y lo bolsiqueaba.
Entonces ahí el gaucho que estaba vivo, despierto, lo mataba desde el piso y salía montado. Entonces cuando los otros volvían a subirse los caballos, ya no estaban. Otro ataque que hacían era ataque de distracción. Yo les dije al principio que la caballería era una élite. Entonces había un grupo de caballería delante, un grupo de caballería atrás, infantería en el medio, y intercalada entre la infantería, la artillería. Y así se desplazaban. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un ataque que se iba adelante, como para que la caballería de adelante salga en persecución de ellos. Y hacían el verdadero ataque en el medio. Cuando reaccionaba la caballería del fondo, que tenía que andar entre medio de todos los que le estorbaban ahí adelante. ¿Por qué? Porque cuando había un ataque, automáticamente la infantería formaba cuadro. Entonces estaban formando el cuadro y los de atrás tenían que pasar por arriba de ese cuadro para poder llegar a perseguir. Cuando los perseguían ya no estaban. Entonces se enfrentaban a ese tipo de cosas. Le va a provocar tanto terror que va a decir en su memoria García Camba, que luchó contra ellos, son los fantasmas del monte, solo comparables al ejército cosaco o a los célebres mamelucos. Es decir, lo está comparando con los dos ejércitos más temibles a caballo del mundo, al gauchaje nuestro. Eso es lo que hizo la diferencia. En esa época todos montaban. No era que nosotros éramos unos genios montando, el otro era uno inútil. No, nosotros hemos desarrollado en este territorio tácticas que hasta entonces no se conocían. Se han aplicado después de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no es entendible para los historiadores del siglo XIX lo sucedido en el norte argentino. Aquí vamos a sintetizar. Habían quedado en que iban a llegar el 6 de enero a Jujuy. Ustedes fíjense, un grupo llegó el 6 de enero a pesar de haber tenido un grupo de combate, que era el de la quebrada de Humahuaca, estamos hablando de este grupo. El otro grupo, que venía por Orán, o sea, hicieron el camino ese de Senta, que yo les dije que había hecho Güeme con Pueyrredón, y lo volvieron loco Marquiegui, que era, repito, era jujeño, tipo, no era que desconocía todo esto, lo volvieron loco, y ustedes fíjense, que el combate de Zapla es el 22 de enero, o sea, lo han tenido dando vuelta bastante, a tal punto que sospechaba Olañeta que eso estaba pasando, entonces fue a quererlo reforzar, y ahí fue cuando el 22 de enero sufrieron la gran derrota de Zapla. Llegan a Salta. Estamos hablando de 1817. Llegan a Salta en abril. Fíjense en que ya San Martín había cruzado los Andes, los mantuvo todo el tiempo posible en el territorio, muy adentro del territorio de sus 7500 tipos. San Martín cruzó con 4000 hombres la cordillera de los Andes. Y los va a mantener aquí, en el territorio de Salta del Tucumán, en las cercanías de Salta. Uno, por ejemplo, hay cosas que son muy divertidas. Por ejemplo, hay un combate que es en Chartas. ¿Saben dónde era la laguna de Chartas? A los salteños pregunto, porque capaz que hay gente de afuera. Donde hoy está Valderrama, ahí es Tecu y San Martín, esa era la laguna de Chartas. Bueno, los va a mantener en Salta, en el territorio cercano a la ciudad, porque tiene sitiada la ciudad. La Cerda tiene los hombres aquí, pero se están quedando sin alimentos, se están quedando sin nada. Entonces, por ejemplo, en el combate del Bañado, designan 1500 tipos para ir a buscar comida, y esos son los que van a sufrir el combate del Bañado. Cuando uno lee el documento del Bañado, es muy simpático. En la cercanía, el Bañado es lo que es el carril, por ahí. Si ustedes miran hacia el lado del dique Cabra Corral, es así. Son lomadas. Entonces, ¿qué hacen? En una de las lomadas se ubican como para una batalla campal.
¿Se imaginan esto? Estaban desesperados por enfrentarse en una batalla campal que era en la que ellos estaban seguros, que hasta ahora no habían tenido nunca. Se ven frente a esta batalla campal, entonces se preparan para la batalla campal, empiezan a caminar bajando la lomada. Cuando llegan a la punta de la lomada, la caballería está huyendo allá lejos. Entonces la caballería se apura para alcanzar esa caballería, dejando a la infantería sola. Y los gauchos, que en vez de haberse ido, se metieron en el monte, los atacan desde el monte. Cuando reacciona la caballería que se estaba yendo allá lejos y vuelve, ya no estaba. ¿Eh? Ese es el ataque que se produce en el bañado. O sea, picardía pura. Se van a ir el 4 de mayo de 1817, el día de la reconquista de Salta. El cruce de los Andes se produjo entre el 12 de enero y el 9 de febrero de 1817. Yo le dije que había puesto quiénes eran los virreyes. Ustedes fíjense, el primero, en tiempos de Güemes pongo, o sea que desde que entró al ejército en adelante, más o menos, Fernando de Abascal, que lo nombré, pero fíjense los dos que siguen, el 39 y el 40, fueron jefes de los regimientos españoles que lucharon contra Güemes. Y hay dos virreyes que nunca asumieron. Uno de esos fue Pío Tristán, porque cuando de la Serna se rinde, huyen al Cusco, y ahí la audiencia del Cusco busca cuál era el oficial de más prestigio que había en el ejército. Pío Tristán, ¿se acuerdan de Pío Tristán que enfrentó en la batalla de Tucumán, en la batalla de Sardi, que persiguió el éxodo pujeño? De ese estamos hablando. Ese lo nombraron virrey, el tipo lo jura como virrey, pero se da cuenta que no iba a funcionar y a los pocos días renuncia. Y después uno que, el famoso empecinado Olañeta, que primero lo habían nombrado virrey del Río de la Plata. Ah, estaba desesperado porque decía si era virrey, pero no existía el virreinato del Río de la Plata. Entonces él quería volver y retomar el virreinato del Río de la Plata, que era su virreinato. Bueno, lo nombran a Olañeta virrey, lo nombra el rey en 1825, pero cuando le llega el nombramiento ya se había muerto. Olañeta ya había, lo habían matado a Olañeta. Los jefes del ejército realista: José Manuel de Goyeneche. Ahí yo tengo dos en negrita, que son los dos que nombré hace un rato, que los fusiló Castelli y Balcarce. Y fíjense en la diferencia. En 1809, lo que fue la revolución de Chuquisaca y La Paz, aquellos que cayeron en manos de Nieto fueron presos. Aquellos que cayeron en mayo nos degollen hechos fueron degollados o ahorcados. Uno consideraba el castigo la cárcel, el otro la sangre. Así que Goyeneche era más sanguinario que Nieto. Ese también tuvo que luchar contra las huestes de Güemes. Después, bueno, Juan Pío Tristán y Moscoso, 1812-1813. El brigadier general Juan Ramírez de Orozco, que realmente ahí figura mucho tiempo, pero su gran actuación fue más en el norte de Bolivia que en el territorio salteño, pero cuando entró al territorio de Salta, Tucumán, también participó. Joaquín de la Pezuela, que ya lo nombramos. La Serna, que ya lo nombramos. El empecinado de Olañeta, que ya lo nombré. Y fíjense que me quedan algunos, como Canterac y Marquiegui, pero Canterac fue el que participó en 1819 y 1820. Era un afamado general español. Y Güemes lo mantuvo en el territorio de Salta del Tucumán y sobre todo en las cercanías de la ciudad. Este señor va a estar en lo que es el Chamical, la Troja, lo va a tener aquí,
lo más pronto posible y lo más cercano, porque ya están sin caballos, ya no tienen recursos, está absolutamente solo. Entonces lo va a mantener en esta zona hasta que desembarque en el Perú el general San Martín. Y acá hay otro general, Ramírez de Orozco, que también participa en ese 1820, pero acá se suman la patria nueva, se suman los intereses personales de la aristocracia, se suma Bernabé Araoz, se suman los enemigos internos de nuestro general Güemes, y va a ser muy complicado ese 1820 y 1821. El 2 de abril de 1820, en Rancagua, van a nombrar jefe del ejército auxiliar del Perú a San Martín y general en jefe del ejército de observación del Alto Perú a Güemes. Eso lo hace el ejército en Rancagua, en su totalidad el alto mando del ejército en Rancagua. Los argentinos participamos de dos epopeyas: la ofensiva a cargo del general San Martín, 1817-1824, pero la defensiva, que fue mucho más larga, empobreció a la provincia de Salta del Tucumán, no contó con la colaboración de las provincias del sur, fue la que desarrolló el general Güemes, y esos casi 200 combates que se realizaron en el territorio de Salta del Tucumán. Por último, esto ya lo hablé en la charla pasada, hay algunos errores. Hoy estamos acá, esta casa que este plano lo pone en la esquina es esta casa que está aquí en la mitad de cuadra. En el punto 4 estaba la casa que alquilaba Güemes para vivir con su familia. Es el actual edificio Farhat en la calle Caseros. El hecho de que el ataque haya sido estos puntos redonditos, número 2, son los lugares en los que se pusieron los españoles y fueron las tropas de Valdés, de José María Valdés, el barbarucho, que entraron en la noche 400 tipos para matar a Güemes. No era la primera vez que lo intentaban, no era la primera vez que pasaba, pero lo van a herir de muerte en la esquina del Tagarete de Tineo, en esta esquina, Tagarete de Tineo y calle de la Amargura, hoy Balcarce y Belgrano. En esa esquina lo van a herir y va a morir 10 días después, en la cañada de la Horqueta, en el lugar donde la Guardia Bajo las Estrellas realiza todos los años la guardia en homenaje al general Güemes. Acá hay frase de San Martín y una carta de una frase de Güemes a Belgrano. Yo ya cerrando un poco lo que se permitió o se me planteó poner hoy en consideración de ustedes, Güemes cumplió con su premisa principal: morir por la patria es gloria. Y él entregó su vida por la independencia de América Latina. Hay un general venezolano, este señor, José Antonio Páez, que era lugarteniente de Bolívar. Fíjense en la frase que él hace al enterarse de la muerte de Güemes: el asesinato de Güemes en Salta demora la independencia por más de 5 años. Fíjense en si no es cierto la independencia de Bolivia cuántos años después. Así que creo que no solamente independizó el territorio argentino, la presencia de Güemes en el norte nos permitió la independencia argentina, el cruce de los Andes de San Martín, el ataque al Perú por parte de San Martín, y en realidad el entretener a las tropas en el territorio de Salta del Tucumán
En 1819 y 1820 le permitió también que, sumando a Bolívar, se pueda independizar América Latina. Muchas gracias. Espero que haya sido bien. Don Martín Güemes se acuerda, digo, se acordará, cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad, linda amistad de varones que dio a la patria seguridad. Cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad, cuando querían...